Mi nombre es Hani Silva, soy la representante legal de una organización campesina en la zona de Reserva Campesina Perla Amazónica. La asociación se llama ADISPA. My name is Yanni Silva. I am the legal representation of an organization which works in the Amazonic Reserve of the Pearl, the Amazonic Pearl, ADISPA is known as. Si nos puedes contar un poco sobre su trabajo y si tú puedes mantener esto. Mi trabajo es ser representante legal de la organización que tiene cerca de 800 familias. Es una zona de reserva campesina creada desde el 2000. So I'm the legal representative of the organization known as ASVIPAD, which works in this reserve zone. We work with 800 families, which in the reserve zone, and we've been working since the year 2000. Dentro de nuestra organización, lo que se busca es mejores condiciones de vida para las familias campesinas de esa zona. What we're working towards in our organization is a better quality of life for the families that live in the reserve zone. El derecho a la tierra. The right to the earth or land. Y el derecho a una vida digna como campesinos. The right to a dignified life as small farmers or campesinos. También el denunciar los atropellos que se cometen contra los habitantes de la zona de reserva. Also to denounce the violations or the clashes which happen and which affect the lives of the campesinos and the people who live in the reserve zone. Si nos puedes contar un poco sobre los retos que enfrentas debido a esta situación en que te encuentras. Pues inicialmente todo el tiempo hemos tenido una dificultad grande y es la falta de garantías para los defensores de derechos humanos, el señalamiento que hay contra nosotros. So initially, the biggest difficulty that we would face is the lack of guarantees for defenders of human rights. Y la segunda cosa que dijiste, perdón, la falta de garantías y las dificultades. Las dificultades y la falta de garantías. Okay. ¿Quieres seguir? Sí. También. Me hiciste olvidar. Ay, perdón. Bueno, la falta de garantías. También una dificultad grande es en el sector nuestro, porque estamos ubicados en el Putumayo, frontera con el Ecuador, un área de conflicto armado. Another of our challenges is because we're situated in an area called Putumayo, which is on the border with Ecuador and which is a zone of conflict. Pero en este momento muy contentos por el proceso de paz que se está dando y que al menos eso pues quita ese obstáculo que es el conflicto armado en la zona. We're very happy at the moment because there's a peace process which is ongoing and this has taken down this obstacle which prevents us from carrying out our work for the moment. Pero nos preocupa también porque la falta de garantías hacia nosotros sigue y antes en este momento aumenta la presencia de paramilitares en la zona. But we're also quite worried at the moment because, as I said, the lack of guarantees continues being a problem, the lack of guarantees for human rights defenders, and also there's been an increase in paramilitary presence in the zone recently. Esto hace que se dificulte el trabajo de nosotros como defensores de derechos humanos. And this obviously makes it much more difficult for us in our work as human rights defenders. Hace también que sea que no se pueda garantizar que
No, espérate. Hace también que no se pueda garantizar un trabajo con las juntas de acción comunal, que no se puedan llevar a cabo proyectos productivos, que es nuestra idea, y que en el marco de la exigencia hacia las empresas petroleras que están en el sector, que obran de una forma irresponsable, dañando el medio ambiente, cada día se nos sea más difícil exigirle a estas empresas que obren de buena fe, que no contaminen. So, because of this increased presence, it can no longer be guaranteed that we can carry out our work, which is organized work, which we carry out in a collective way. Our productive projects have been obstaculized, and our demands towards the companies which are extracting from our lands, and also from the petrol companies which are acting in a very irresponsible manner, it makes it very difficult for us to carry out this kind of work. Estamos pasando por un momento muy difícil porque las empresas tienen en concesión todo nuestro territorio. Y el gobierno ha hecho caso omiso a las exigencias que tiene las comunidades de que no quieren que estén estas empresas ahí si siguen contaminando. So we're passing through a very, very difficult moment right now. Most of our territory has been concessioned, it's been granted out to different companies, and the government is completely ignoring the demands of the community, which is that if these companies don't stop contaminating the land, that they have to leave. Yeah. Muchas gracias.